Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. No te puedes perder el episodio de esta semana, la previa de los partidos de ida de la Champions, lo mejor de este fin de semana con el análisis del derbi de Italia, de ese Juventus 0 Inter 1, y en nuestra portada Jürgen Klopp contra Pep Guardiola. Analizamos con Dani Fernández las claves de una de las mejores rivalidades entre entrenadores que ha habido en toda la historia. Arretra Pirlo, anche lui va in corsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Hace casi 9 años, el 27 de julio de 2013, Pep Guardiola y Jürgen Klopp se enfrentaban por primera vez. Era el primer partido oficial de Guardiola como técnico en Alemania. Había heredado un Bayern que había sido campeón de todo con Jupp Heynckes, y Guardiola fue superado por Klopp. El Bayern perdió aquel día por 4-2, y para el técnico de Sampdoria se abría un mundo nuevo. Guardiola y Mourinho habían librado grandísimas batallas antes, con los equipos del técnico de Setúbal bastante metidos atrás y saliendo vertiginosamente al contragolpe. Pero Klopp le planteaba un escenario nuevo. La misma verticalidad en sus ataques, eso sí, pero presionando arriba, defendiéndole 30 metros más hacia adelante de lo que lo hacía Mourinho. Aquello suponía un reto para Guardiola porque ningún equipo de élite hasta ese momento le había jugado así. Aquello fue solo el inicio de una rivalidad, yo creo que bastante sana, entre ambos, la que hemos vivido entre el técnico de Sampdoria y el de Stuttgart. Primero con aquellos duelos Bayern-Borussia Dortmund, y más tarde ya en Inglaterra con los enfrentamientos Manchester City-Liverpool. Ambos entrenadores, respetando la esencia que les da su sello personal como estrategas, han ido evolucionando, añadiendo matices a sus equipos, y en este final de temporada se van a disputar casi todos los títulos, porque tenemos Liverpool-Manchester City en la Premier este próximo fin de semana. Habrá un Manchester City-Liverpool en semifinales de la FA Cup, que se va a disputar en Wembley, y quién sabe si se podrían enfrentar también en la final de la Champions, si es que llegan unos y otros. Esta semana dedicamos nuestra portada a Guardiola y Jürgen Klopp, una rivalidad legendaria. Empezamos el programa, lo hacemos con esta buena música, la de Vampire Weekend. Vamos en los próximos minutos a analizar este gran duelo, esta gran rivalidad entre Klopp y Guardiola, Guardiola y Klopp, dos de mis entrenadores favoritos. Siempre que tenemos un tema de entrenadores, llamamos al gran Dani Fernández, entrenador, es director de metodología en la Associació Esportiva Prat, también entrenador y bueno, forma parte de la Federació Catalana de Fútbol, da clase a entrenadores, así que un maestro de entrenadores, como siempre, en Play Fútbol. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Encantado, un placer, como siempre. Igualmente, un lujazo que te pases por Play Fútbol. Te hago la primera bastante directa. Para vosotros, desde el punto de vista de puramente del entrenador, por lo que vais a ver en lo táctico y demás, ¿es uno de los duelos un Guardiola contra Klopp que más ganas tienes, al menos en la previa, de ver, a ver qué te vas a encontrar? Sí, 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 yo lo dices perfectamente, ¿no? A ver, estamos hablando de dos de los seguramente cinco mejores entrenadores de los últimos 20 años, ¿no? Y de la actualidad, pues seguramente que con Conte y alguno más que Tuchel y alguno más que nos dejara en el alero, ¿no? Los entrenadores con más capacidad de variar planteamientos, de darle una identidad propia de juego a sus equipos, de dominar desde sus ideas, ¿no? Y de siempre en cualquier tipo de competición ser capaces de ser muy competitivos desde propuestas a veces antagónicas, ¿no? Entre ellos o no tan cercanas. Ambos entrenadores han evolucionado, pero a mí sí que me queda la sensación que el City juega como Guardiola siente el fútbol. Los equipos de Guardiola llevaban ese sello de tal y como Guardiola ve el fútbol, y los equipos de Klopp lo mismo.
que han mantenido los dos su esencia más allá de que hayan podido evolucionar, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y habla muy bien de ellos, ¿no? Sí que es verdad que Guardiola pues ha ido evolucionando a lo largo de los años. El hecho de pasar por Alemania, lo que a él le dio una perspectiva distinta, ¿no? De cómo protegerse de las transiciones, que era algo que a él le preocupaba mucho, ¿no? Lo cual le hizo introducir matices tácticos, ¿no? Yo creo que esa idea de los laterales por dentro nace sobre todo de cómo poderse proteger del tipo de contragolpes que se dan en Alemania, ¿no? Que suelen ser muy pautados, muy organizados. Luego va a Inglaterra, esta primera fórmula al principio no le acaba de funcionar porque el equipo no acababa de dormir los partidos como a él le gusta para que el partido a través del balón le permita someter en determinados espacios al rival, y eso hacía que le corrieran en la primera temporada sobre todo, ¿no? Luego fue enriqueciendo ese modelo también, adaptándose al contexto de Premier, ¿no? Ya hay muchas opiniones, ¿no? En cuanto a lo poco que, pareciéndose mucho, ¿no? Lo poco que se parece el Guardiola de sus inicios, ¿no? Al Guardiola actual. Tanto en cuanto ha sido siempre, yo creo, un entrenador o es un entrenador que va un paso por delante del resto, en el sentido de estar buscando siempre matices, variantes que enriquecen un modelo ya de por sí muy desarrollado, ¿no? Hay aspectos, ¿no?, que mucha gente quizá no le reconoce tanto porque no es en lo que destaca, pero Guardiola es un fenomenal entrenador en lo que toca las áreas, ¿no? Tanto en la defensa de áreas como en el ataque, en la ocupación de las áreas, sus equipos son realmente dominantes, ¿no? Es muy difícil conseguirles rematar y es muy fácil que ellos, cuando consiguen la situación de ventaja en los espacios finales, desde las zonas de centro te consigan un pase de ventaja dentro del área y terminen en finalizando, ¿no? Entonces, da un poco a pensar el tipo de entrenador que nos encontramos. Y Klopp lo define muy bien. Es verdad que él también ha añadido matices a su juego, ¿no? Porque son entrenadores, pues, referentes, ¿no? Es decir, Klopp era mucho más vertical en la etapa del Borussia, ¿no? Mucho más contragolpeador. Ahora también ha entrado en esta nueva corriente de este fútbol que impera ahora, que es en el que los equipos presionan muy arriba, pero también saben salir de las presiones altas, lo cual hace que el partido se convierta siempre en ese que hemos comentado alguna vez, ¿no?, hablando en el programa, en situaciones en las que tú rompes esa presión, sales de esa situación inicial y acabas atacando a campo abierto en una situación semejante a un contragolpe. Y Klopp ha añadido ese matiz, ¿no?, a su registro, aparte de esa presión que todos conocemos, en la que partiendo muy alemana, ¿no?, esta presión muy alemana, muy heredera de lo que es la escuela de Rafnik, ¿no?, de partir de las intermedias muy zonal para orientar la presión a un espacio, ¿no?, y a partir de ahí, sin mover mucho la línea de cuatro de atrás, con seis jugadores solos, ser capaces de asfixiarte. Ha añadido otro de tener más paciencia con balón en la construcción, añadiendo algunos movimientos interesantes en los últimos años, como mover mucho el interior fuera para que el lateral prácticamente se convierta en extremo y jugar con esos tres jugadores de arriba que juegan como tres delanteros cerrados, que se mueven de forma muy coordinada, ¿no? Pues hablamos de eso, de dos entrenadores de una variedad y una riqueza táctica, aparte de unos carismas brutales, ¿no? Que también hoy en día es algo que el público demanda, ¿no? Entrenadores con ese perfil tan llamativo, ¿no? Déjame que me remonte otra vez a la llegada de Guardiola a Alemania. En ese primer partido, finales de julio 2013, acaba de aterrizar. Guardiola simplemente ha hecho unas semanas de pretemporada. Se encuentra un equipo que es supercampeón, pero un poco cogido con pinzas en aquella pretemporada, y acaban palmando, pierden 4-2, y se encuentra, yo creo, Guardiola ante un reto. Hasta ese momento, Mourinho le había complicado las cosas, pero le había defendido en la frontal de su área y había salido a la contra de manera vertiginosa. Con Klopp se encontraba un conjunto que salía igualmente de forma vertiginosa, con algún matiz, pero salía rápido a la contra, pero sobre todo que defendía 30 metros, incluso más, más hacia adelante de lo que lo hacían los equipos de Mourinho. Un reto auténtico para Guardiola desde el minuto uno de su llegada a Alemania.
Claro, sí, además en equipos, en contexto de equipos muy igualados, ¿no? También, es decir, yo creo que siendo el Real Madrid de Mourinho un equipo que hemos siempre de tenerlo muy presente, ¿no? Por como uno de los equipos referentes de la del siglo XXI, ¿no? A nivel táctico, sí que es cierto que yo creo que el Barcelona era superior, ¿no? En cuanto a calidad individual de los jugadores, y creo que el gran mérito de Mourinho es acercar, ¿no? al Real Madrid, al nivel del Barcelona y competirle los títulos, ¿no? Creo que en el Liverpool City el nivel es más parejo. El Liverpool tiene muchos años jugando juntos con el mismo entrenador, también Guardiola con ellos, se conocen muy bien. El Liverpool siempre plantea esa presión a partir de tres cuartos con la primera estructura de tres, y que Guardiola ha aprendido a atacarla, porque al principio sí que él manejaba, como tú muy bien dices, en el primer partido ese, yo lo tengo bastante presente, ¿no? Guardiola maneja entonces registros muy parecidos a los que estaba usando en España, que era separar centrales, poner los laterales muy altos, estas ejes y alturas de los pivotes que decíamos, ¿no? En cambio, él se da cuenta que todo esto, ante estas presiones que en Alemania se estilan mucho y que Klopp domina perfectamente y que en Inglaterra le sigue haciendo, no le vale, ¿no? Entonces, el nuevo Guardiola, que quiere atacar esas presiones y que, si rompe esas presiones, ataca a espacios finales con mucha precisión y organización, es un Guardiola que junta a los centrales, que los sitúa muy diagonal uno respecto al otro para dificultar esa presión del Liverpool, ¿no? Que a los laterales empiezan bajos y, si superan la presión, sí van un poco dentro, pero no tan exageradamente dentro como hacían el Bayern, ¿no? Que incluso a veces mete tres jugadores en lo que es la base de la jugada, muy bajos, muy próximos a los centrales, para ver si la estructura del Liverpool de los tres medios centros se pega demasiado y no tienen ningún problema en descender a alguna altura de los tres de arriba y jugar un pase rompiendo esa presión, a partir de ahí conducir a campo abierto. Es decir, hay una reflexión de Guardiola de adaptarse a ese fútbol de ahora, de presiones altas, que muchas veces es un contexto que él no se encuentra en la competición, porque los rivales tienden a sobreprotegerse en espacios cercanos a portería, porque yo creo que el City es un equipo exageramos siempre cuando hablamos, ¿no? Porque decimos expresiones a veces muy, muy categóricas, ¿no? Pero es un equipo muy difícil de presionar, y si vas a presionar cometes un error. Sin embargo, el Liverpool sí que es capaz de hacer presiones altas, también merced a la línea de cuatro de atrás, que es muy poderosa en los duelos individuales, y son capaces de salir a perseguirte y ganarte el duelo en campo contrario, ¿no? Porque son muy poderosos y muy buenos individualmente en la defensa del mano a mano. Es de los pocos equipos que, cuando le va a presionar, pese a esos antídotos que Guardiola ha ido generando, ¿no? Para salir de las presiones altas, que le funcionan contra otros equipos y sin ningún tipo de problema, contra el Liverpool se encuentra con muchísimas dificultades, ¿no? Y entonces, va a ser interesante, ¿no? En esto, algo más de duelos que van a tener, ¿no? Jugándose muchas competiciones el uno contra el otro, de verlo en qué se pueden sorprender, ¿no? Porque siempre hay algo que Guardiola va a hacer que no esperamos, ¿no? Y también siempre hay algo en Klopp que no esperamos y que él mete ese día para a veces varía esa estructura de tres, inicio en presión y juega con uno, dos, cosas siempre que son interesantes, ¿no? Porque dan lugar luego a poder estudiar y reflexionar el juego. Hay un partido también en la Bundesliga en el que el Bayern tenía una ventaja importante, pero que si lo perdía, jugaban en Dortmund, si lo perdía se metían un poco en un jaleo y podían sufrir por la Bundesliga, y aquel enfrentamiento directo otra vez Guardiola-Klopp. Guardiola, no voy a decir que espera atrás, pero prácticamente, o sea, la prioridad era no dejar espacios al Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, y es que, números en mano, es verdad que es el técnico que más le ha buscado las cosquillas a Guardiola. Si rebuscamos un poco en los números de Guardiola contra cualquier entrenador, es que con Jürgen Klopp están empatados a todo, 9 victorias de ambos y 4 empates, algo que no puede decir ninguno
ningún otro técnico en sus enfrentamientos contra Guardiola, en los que siempre sale ganador el de Sampedor, Dani. Sí, sí, sí. Y es muy bueno esto que dices, ¿no? De que incluso en algunos partidos, pues yo creo que a veces tú bajas la altura de la línea defensiva porque el rival te obliga a ello, ¿no? Pero yo creo que Guardiola también se da cuenta, ¿no? Y a veces contra, recuerdo partidos contra Conte, ¿no? Que también ha pasado esto, ¿no? En que él se da cuenta de que a veces el ir a buscar a un equipo que quiere que le vengas a buscar, a veces no es lo mejor, ¿no? A veces es mejor darle metros y a ver que se expongan, ¿no? En campo contrario, ¿no? Porque es verdad que el Liverpool le cuesta más hacer daño, aunque tiene muy bien trabajados esos movimientos de los tres jugadores de arriba, ¿no? Esos piques constantes muy coordinados entre el que viene al pie, el que va al espacio y el que ocupa el tercer espacio que deja, ¿no?, en los movimientos, muy coordinado también la llegada de los dos de fuera con el extremo que va adentro, el interior que va fuera, para que tiene cosas muy trabajadas también Klopp para atacar a bloques bajos, pero creo que Guardiola se da cuenta de que tanto con Borussia como con Liverpool, a veces igualarse excesivamente arriba, aunque las presiones del City suelen ser bastante zonales, no suelen ser marcas al hombre en campo contrario, suelen partir mucho de intermedias, a veces, y también ha crecido mucho en cuanto a manejo de línea Guardiola, es otro aspecto que ha mejorado muchísimo respecto a antes, la etapa del Barcelona, esa riqueza de la línea. Yo creo que ahí el cuerpo técnico suyo, ¿no? Tiene gente muy buena a nivel defensivo, ¿no? Que dominan muy bien aspectos defensivos y que le han ayudado a darle una vuelta de tuerca a la importancia de, si tú quieres presionar alto y contra equipos como estos mucho más, ¿no? La última línea tiene que ser prácticamente infranqueable en el sentido de dominar muy bien los recorridos hacia detrás, el cuánto salir acompañando al punta que se mueve. Entonces yo creo que ahí Guardiola ha crecido, pero no obstante lo que tú dices, hay una igualdad absoluta entre los dos, son partidos siempre muy a cara perro, siempre se deciden por detalles muy pequeños, y además hay una cosa que no se nos puede escapar, la gente suele asociar al Liverpool a la presión alta, pero el Liverpool es un equipo que no tiene remilgos en dejarse someter, porque sabe que lo que tiene dentro, tiene mucha capacidad de recorrido para bascular y quitar, y los de atrás son muy vencedores de duelos. Entonces, si tú consigues eso con esos jugadores que Klopp tiene arriba, es evidente que por muy bien que te protejas de las contras y Guardiola prevé mucho y está muy preocupado de las vigilancias, al final te van a hacer daño, ¿no? Y ahí es donde Liverpool suele plantearle muchísimos problemas en los duelos que están teniendo. Ya para ir cerrando, Dani, siempre decimos que el fútbol es de los futbolistas, es una frase que puede ser cierta, pero que los entrenadores son fundamentales, pues es muy evidente, y también para nosotros, para los medios de comunicación, y supongo que para vosotros también, para ir generando ganas a algunos al menos de ser entrenadores, esas pequeñas batallas, también dialécticas entre entrenadores, pues siempre han dado bastante juego. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, a pesar de que no tenían enfrentamientos súper, súper directos por títulos en aquel momento, pero Clemente contra Cruyff se las traían, idas y venidas de uno y otro, evidentemente Guardiola como Mourinho. Ahora parece que están haciendo también un Xavi contra Simeone, o da esa sensación al menos, porque al final eso es gasolina también para este negocio que es el fútbol y que nos da de comer a todos, Dani. Claro, sí, además es que hay una cosa muy clara, ¿no? Que muchas veces se tiende a decir esto de que el fútbol es de los futbolistas, lo cual lógicamente es cierto, pero el entrenador es una parte importante del negocio, ¿no? Y que la mente de algunos entrenadores ha hecho evolucionar el juego y ha ayudado a que el juego vaya en una dirección y crezca, ¿no? Por lo tanto, son elementos que se retroalimentan, ¿no? Y estas batallas enriquecen el juego, generan morbo. Bueno, hemos tenido estos enfrentamientos de Copa, además, Bordalás-Marcelino, a un nivel más humilde, ¿no? Pero que también hacen que detrás de esa batalla dialéctica o esa batalla un poco más
de escaparate, hay también un duelo táctico y un duelo de ver la vida, una forma de ver el fútbol, ¿no? Las batallas Capello-Sacchi, ¿no? Que pese a que la gente los asocia a la misma escuela, llegaron en un momento dado a no poderse prácticamente ni ver el uno con el otro, ¿no? Y que ahora siguen dándose estopa, ¿no? En la actualidad, la que tú decías, Clemente Cruyff, que siempre eran batallas bestiales, y yo creo que la reina de todas es la Guardiola Mourinho, porque además hay una enemistad entre ambos, ¿no? Que llega a lo personal y que Mourinho la sabe jugar muy bien, ¿no? Para poder llegar a igualar, ¿no? A un equipo que es muy superior, y ambos se buscaban en lo táctico, pero también fuera del campo. Eso también forma parte del juego y también es interesante y no debemos desdeñarlo, ¿no? Es decir, la madre de todas las batallas, ¿no? La Bilardo Menotti, que sigue latente aún, ¿no? Entre sus herederos, ¿no? Y el que se postula de un lado, el que se postula del otro, al final son también formas de cómo entender la vida, de cómo... Al final siempre el juego va generando una moda, ¿no? Una forma de jugar, que como sea una tesis, ¿no? Luego surge alguien que la combate, que es su antítesis, ¿no? Y al final siempre se genera una síntesis, ¿no? Es decir, para mí la síntesis es la forma de jugar al fútbol que impera en un momento dado, ¿no? En el actual son las presiones altas contra bloques altos, contra salidas de balón ante las presiones altas, ¿no? Equipos que asumen riesgo contra equipos que asumen riesgo presionando, ¿no? Unos con balón, otros sin balón. Y eso es fruto de estas batallas que estamos explicando, ¿no? De los entrenadores más de una cuerda que de otra, ¿no? Y es esa síntesis de unos que juegan de una manera con otros que juegan de otra, y surge una riqueza del juego a nivel táctico, y al aficionado pues también eso le llega al final, ¿no? Y hace que todo sea más interesante. Interesante ha sido esta charla con Dani Fernández, al que, insisto, es un lujazo poder escuchar, aunque sea de vez en cuando, en Play Fútbol. Dani, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. A vosotros, Bruno, muchas gracias. Cerramos aquí la portada de Play Fútbol de esta semana. Vamos con la Champions, que tenemos la semana de los partidos de ida de los cuartos de final. Gran semana con los cuartos de final de la Champions por delante, la que tenemos en Europa, la ida de los cuartos de final con Manchester City, Atlético de Madrid y Benfica, Liverpool en la jornada del martes. Para el miércoles van a quedar el Chelsea, Real Madrid y el Villarreal, Bayern de Múnich. Tres representantes españoles, por tanto, carrusel los dos días para vivir lo que hagan tanto el Atlético como el Madrid como el Villarreal. Bueno, para ver el mejor fútbol de Europa y para analizar este mejor fútbol de Europa en la mesa de análisis, como siempre, tenemos a Aritz Gabilondo y a José David López, que ya me escuchan. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Con muchas ganas de Champions, igual que Aritz Gabilondo, que además viene de viaje larguillo. Hola, Aritz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Vienes de Qatar, ¿no? Sí. ¿Has pasado mucho calor o qué? Estuvimos en el sorteo del Mundial y, bueno, bastante bien, muy interesante, pero hay que cambiar el chip, ¿no? Pasamos del full de selecciones al fútbol de clubes y con la Champions, ni más ni menos. Sí, te reconozco que a mí me costó el paso de viernes, al ser el viernes el sorteo y el sábado ya tener que hablar de Premier, de Liga, a mí, no sé, David, a ti, pero a mí ese paso me sentía súper raro el sábado, la verdad. Bueno, yo creo que hablo por todos y digo que no sabíamos ni por dónde nos andábamos de repente, o sea, fue como una transición dolorosa de viernes al sábado, sabiendo que de repente toda la semana pensando en selecciones, en sorteo, en a ver qué pasaba con las repescas, y de repente durmiendo poquísimo y venga, ahora ya Liga, y además no te das cuenta y de repente ya estás preparando el Champions. Bueno, es un caos, el caos que sufren los jugadores en las piernas, nosotros en la cabeza, que cambiamos el chip con una rapidez tremenda. Sí, la transición la tenemos que hacer ahora nosotros, a ponernos ya a hablar de la Champions. Manchester City, Atlético de Madrid. Hemos dedicado la portada a ese duelo tanto histórico como el que vamos a tener ahora de Guardiola contra Klopp. Y seguimos hablando del Manchester City porque es una de las eliminatorias estrella. A mí hay un factor, Aritz, que no sé si lo compartes, que me hace
en clave Atlético a ser más o menos optimista, y es que Joao Félix está que se sale y que no va a estar Rubén Díaz. Tiene muchos más factores que podemos analizar a continuación si queréis, pero ese titular ya me parece para los del Cholo bastante esperanzador. Absolutamente, sí, sí. O sea, fíjate lo que era el Atlético de Madrid hace unas semanas y lo que era el City incluso a nivel defensivo con Rubén Díaz, y lo que son hoy los dos conceptos, ¿no? El defensivo del City sin él y el ofensivo del Atlético de Madrid con Joao en el momento en el que está. Bueno, es un partidazo porque además creo que el Atleti por fin está al nivel que se le presuponía. El City ha sido mucho más regular durante todo el año, incluso con esa baja tan importante de su defensa más decisivo, pero bueno, ha seguido sacando resultados, y eso que se le ha acercado mucho el Liverpool en la Premier. Pero sobre todo para mí lo que le da un picante a la eliminatoria es lo que ha crecido el Atlético de Madrid. Ahora sí que es un Atleti que puede competirle al City en la eliminatoria, y además por el estilo de los dos equipos, que esto lo dijimos después del sorteo, yo creo que encaja perfectamente, ¿no? En lo que es el plan de Simeone, un City que va a dominar, que se va a resguardar poco por lo general atrás en los contragolpes, y bueno, yo creo que es factible que el Atlético de Madrid le pueda dar un susto, aunque estamos hablando de un equipazo campeón de la Premier y líder actualmente. Me parece bastante importante, clave te diría, David, la batalla en el centro del campo. Me encantó el partido que hizo Rodri contra el Burnley en la Premier. Descansó Bernardo Silva, que hasta el 75 o así no entró, marcó un golazo Kevin De Bruyne. Lo normal es que jueguen esos tres, Rodri, Bernardo y Kevin De Bruyne en el centro del campo. ¿Habría alguna opción incluso de que De Bruyne o el portugués fueran falso 9 y que metiera a Gundogan para tener algo más de control el equipo de Guardiola? Pero yo veo muy, muy importante, te diría que clave, la confección de ese centro del campo del Atlético de Madrid, porque en días en los que les ha tocado hacer de ancla a Koke, a Rodrigo de Paul, el Atlético ha sufrido bastante más. A mí la presencia de Kondogbia y ver a un buen Kondogbia en clave Atlético de Madrid me parece fundamental. Sí, a mí también, y además creo que todo depende también de la caída que ha sufrido Atlético Madrid en esa zona con la ausencia de Herrera, que seguramente era un jugador que no hubiera tenido el rol de tantísima representatividad en el equipo actual de Simeone. Fíjate que hace unos meses se hizo con el puesto y le ha dado esa sensación de áspero, que creo que es una de las palabras que define ahora mismo el momento de Atlético Madrid, pero áspero para equipos que pretendan hincarle el diente, no áspero para equipos que sean un poquito más cohibidos o herméticos, como el otro día, por ejemplo, en Liga el Alavés. Desde ese punto de vista, me parece que el Atlético de Madrid llega increciendo desde bastante abajo hasta un momento muy alto ahora mismo de la temporada en varios jugadores que verdaderamente han llegado a un muy buen nivel. La sensación de que por fin no solo está mejorando defensivamente, sino que sobre todo ha encontrado el sistema defensivo. No sé si los jugadores, pero sí el sistema. Creo que la entrada de Reinildo le ha dado mucha consistencia atrás, y de eso ha hecho que al final el equipo sea mucho más sobrio también en la medular, que es lo que comenta Bruno. Así que yo también creo que más o menos la presencia de Rodri me parece el ancla absoluto. Sí, están muy bien todos los jugadores del City y del Atlético de Madrid, pese a todo, el que mejor está de todos de todos ellos es ahora mismo Rodri, porque está haciendo un temporadón tremendo. Se habla muy poco, pero está siendo absolutamente fundamental, y casi diría que lo único que va a necesitar el Atlético de Madrid, desde mi punto de vista, es tener una amenaza más clara al espacio, tener una amenaza más clara para saltar, para poder meterle arrancada, velocidad, un poco de vértigo cuando tenga que hacerlo, que no creo que lo vaya a hacer demasiado, pero obligarle al City a que esa manera de defender a 40 metros de portería muchísimas veces, pues tenga una amenaza real. Me parece que es lo único. Aún así es verdad que defensivamente podemos pensar que ha caído un poco el City, Bruno, pero bueno, yo creo aquí, lo comento para los dos, ya que estábamos hablando de la sensación del City en defensa, que es el equipo menos goleado de toda Europa, ¿eh? O sea que, ojito con esto, que nos olvidamos, porque el City funciona muy bien ofensivamente, asociativamente, pero es el equipo menos goleado de toda Europa. Sí, a ver, también lo es porque por cómo defiende hacia adelante, por la cantidad de minutos que tiene el balón, ¿eh? A mí me parece eso fundamental. Pero sí que es cierto, ¿eh? que a veces damos por hecho que vamos a ver una versión negativa a nivel defensivo del Manchester City, no acaba de ser así, pero yo sí que veo un guión parecido a lo que contaba David, más del Atlético de Madrid de los primeros años del Cholo que nunca, Aritz, de ser muy peligroso al espacio precisamente, ¿eh? Pero es que, a ver, estoy de acuerdo en que el City es el equipo menos goleado de Europa porque lo dicen los datos, pero también es cierto que defender en Champions no tiene nada que ver con defender en
en liga. O sea, realmente estamos hablando de eliminatorias. Y yo siempre digo que al final jugar con excesivo riesgo un partido de estos se acaba condenando. Y lamentablemente, porque creo que el City de Guardiola, igual que el Bayern en su momento, el Barça por supuesto, han sido equipos muy vistosos, pero se le han ido opciones de ganar la Champions por no meter un poquito cuando debe hacerlo el freno de mano, que eso en eliminatorias, como digo, y en la Champions en concreto, pues te acaba pasando factura. Entonces, bueno, yo creo que el concepto del equipo no va a cambiar, porque sinceramente Guardiola siempre ha jugado a ese registro de fútbol y eso le puede también hacer pasar algún problema, porque efectivamente el Atlético de Madrid lo tiene muy claro y le ha ido bien así, jugando bien arropadito atrás. Vamos a ver la baja de Jiménez, si no la acaba acusando, porque al final también son partidos de mucho carácter y es un jugador como el uruguayo, pues lo tiene, pero el plan debe ser ese, estar arropado, poder salir al contragolpe, y yo creo que ahí le puede hacer daño. Veremos con esos problemas que ha tenido Jiménez, lo normal sería que entrara Felipe, que Reinildo fuera central por la izquierda, que jugara Savic también en esa línea de tres centrales, con Llorente en una banda y Renan Lodi en la otra. No sé, me parece que Reinildo va a ser un jugador fundamental, esa versión defensiva de Reinildo como central, que le ha dado mucho a este equipo, David. Yo creo que nadie pensábamos que Reinildo iba a ser ese jugador. Primero porque todos pensábamos que iba a jugar de lateral izquierdo. De repente se convierte en la excusa ideal para que ofrezca una cobertura mayor, una amplitud mayor en defensa, también en salida, y de igual manera se sienta un poquito más a cubierto, como decía Ariz, el hecho de Reinildo jugando como central izquierdo, porque le ha dado, digamos, esa compostura que en algún momento ha buscado, que sabía que se le estaba yendo por ahí, ya no solo el equipo, sino la identidad que siempre ha tenido Simeone. Y nadie pensaba, o por lo menos yo me meto primero de la lista, de que para nada pensé que Reinildo se iba a convertir en ese jugador tan trascendente en lo que iba a cambiar defensivamente y a la postre globalmente al Atlético de Madrid, porque no solo ha mejorado defensivamente, sino que ha dado el mayor vuelo a Renan Lodi, que sin ninguna duda está atravesando el mejor momento desde que está en el Atlético de Madrid, con lo cual de repente el Atlético de Madrid se convierte en un equipo que los carriles, sobre todo en el izquierdo, hace mucho daño, y es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, y menos en una versión, como digo, áspera de equipo rocoso defensivamente. Así que desde luego que compro esa idea de tres centrales. Lástima que no pueda estar Jiménez, pero no me parece una baja tan trascendental, sabiendo que para mí, por lo menos, de todos los defensores que tiene ahora mismo Atlético de Madrid, sigue siendo el mejor, sigue siendo un tipo un poco fácil o proclive a que se le vaya en algún momento la casilla, un poco en jugadas clave en este tipo de eliminatorias puede resultar fundamental, pero aún así yo me quedaría con él antes que cualquier otro. Así que rendimiento fundamental para jugar con tres atrás. Es que defendiendo el área, seguramente, bueno, si Savic está en su mejor momento, pues está la cosa igual entre Savic y Jiménez defendiendo el área, pero sí que es verdad que siendo agresivo hacia adelante en ese intento de presión, de anticipar, para que sobre todo el City, que es una cosa que hace muchísimo, no pueda estar cómodo recibiendo entre líneas los mediapuntas del Manchester City, ahí me parece clave absolutamente Jiménez, y puede ser una baja que sufra bastante también el Atlético de Madrid. Bueno, saltamos al Benfica Liverpool. A mí me cuesta mucho explicar lo que estamos viendo del Benfica este año, porque parece Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, no sé cuál era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero la versión mala del Benfica en la Liga, y en cambio en la Champions pues se ha cargado al Ajax, hizo lo propio con el Barcelona, un Barcelona muy reducido, pero no deja de haber dejado fuera de Europa al Barça el Benfica. En cambio, pues eso, en la Liga está sufriendo mucho, pero quería centrar el análisis de esta eliminatoria en lo de Diogo Jota. Aritz, está ahora mismo en 20 goles y 3 asistencias en todas las competiciones. En los últimos 5 partidos sale a gol producido por encuentro, 4 goles y 1 asistencia. Y sobre todo, y lo hablamos en el Play Fútbol que hicimos de la Champions, es el máximo goleador de cabeza en la Premier, con 6 goles de cabeza esta temporada. Además, es un dato que leí ayer en Skouka, es uno de los 4 jugadores en las ligas importantes de Europa que ha marcado 4 o más goles de cabeza, 4 o más goles con la zurda y 4 o más goles con la pierna derecha. Es que es un delantero completísimo. No te voy a decir que sea mejor que Salah, que Mané, que cualquiera que me quieras decir de los de arriba de Liverpool, pero igual sí que es el que está en mejor forma ahora mismo, ¿eh? Pues seguramente.
Yo es que tengo dudas de que sea delantero. Eso para empezar. Sí, eso iba a decir. Completo, que es que no sé qué es. Entonces, pues al final eso está siendo una gran virtud. Yo, vamos, desde luego ya le ha quitado el puesto a Firmino. Fíjate que hay que ser muy bueno para quitarle el puesto a Firmino, que no está bien últimamente y todo lo que queramos, pero el rendimiento que ha tenido en el Liverpool y sobre todo lo que permitía que brillaran tanto Salah y Mané con ese juego, pues de recibir y de abrirles espacios, era importantísimo. Pero es que claro, es que ha derribado la puerta Diogo Jota, ¿no? Y es lo que tú dices, tiene tantas cosas, es tan imprevisible, apariciones en el área, luego juega muy bien entre líneas, de repente un centro lateral te lo remata de cabeza, es bueno en el balón parado y en los corners, y bueno, pues es un valor increíble, igual que Luis Díaz, que ya sabéis que yo soy muy fan de Luis Díaz, aunque bueno, acaba de llegar prácticamente, como quien dice, y ya está dejando detalles, quizás sea pronto, pero esa delantera Mané, Salah y Diogo Jota me parece de un nivel estratosférico. Con todo sí, perdona, Ariz, acaba, perdón, que te es estaba... quizá la gran revelación de la Champions, pero es que ya eliminar al Liverpool me parecen palabras mayores. Hay que recordar que el Liverpool le metió 5 al Oporto esta misma temporada en Portugal, y creo que el Oporto es bastante mejor equipo que el Benfica, por lo menos lo que estamos viendo en la liga portuguesa. Más fiable defensivamente, más equipo, estoy totalmente de acuerdo. Así que no perdemos mucho más tiempo con esta eliminatoria, Benfica-Liverpool. Saltamos al Chelsea-Real Madrid. El Chelsea acabó perdiendo contra el Brentford por 1-4. Se adelanta con un gol que marca Rüdiger y luego le cae un repaso tremendo. El Madrid gana en Vigo, que es un campo difícil. También es verdad que gana de aquella manera, ya no vamos a entrar en polémicas, pero el juego del Real Madrid no fue bueno. Es un equipo algo indefinido en las últimas semanas. Yo no tengo demasiado claro a qué está jugando el equipo de Ancelotti últimamente. Le vi también algo falto de energía. Me parece una eliminatoria en que ninguno de los dos, David, la afronta ni muchísimo menos en el mejor momento, ¿eh? No, da la sensación que el Chelsea está a muchas cosas ahora mismo y es difícil centrarse, porque lo que le pasa el otro día después de empezar ganando el partido, que de repente prácticamente en 25 minutos le hagan 4 goles, cuando era uno de los equipos, el segundo que menos recibía de toda Europa, de repente sabemos que es una máquina defensiva, súper rocoso, muy muy con una compostura competitiva defensiva donde todos sus nombres atrás están funcionando muy por encima de lo que hacían hace algunos años, que se han hecho mejores unos a otros, que tiene seguramente el portero más en forma del mundo, aunque quizá en esta eliminatoria me da que están los dos mejores porteros del mundo actualmente, con lo cual eso va a ser bastante curioso también para valorar. Pero lo que le está pasando al Chelsea es que hay demasiadas cosas en torno al equipo que puede influir ya no solo en lo que pasa en el día a día, y además se ha quedado en una zona un poco de nadie, estando bien colocado tercero, pero ya no va a llegar a la Premier y tampoco le van a pillar por detrás, aunque bueno, si se descuida un poco al final le van a coger por detrás, pero digamos que se ha quedado un poco en tierra de nadie, en una zona de la Premier en la que ya no tenía grandes aspiraciones, y de repente se le ha venido todo el problemón con lo de Abramovich, la venta, que se está alargando mucho más de lo normal. Yo creo que eso, aunque no queramos, sin saber qué va a pasar en el futuro, con jugadores defensivos importantes que terminaban contrato, que no se sabe si van a seguir o no, que renuevan, que están hablando sus agentes con medio mundo para ver dónde se van, eso al final es evidente que te tiene que debilitar. Creo que es lo único a lo que se puede agarrar el Real Madrid para que en una indefinición, tú lo has dicho bien, Bruno, como es el actual Real Madrid, que me parece el equipo mejor colocado en cuanto a clasificación liguera de toda Europa respecto al nivel o respecto a la identidad que tiene ahora mismo, en eso me parece un equipo que está muy por encima de resultados de lo que está mostrando en imagen, pero evidentemente la Champions es otra cosa, y aquí el Real Madrid, por muy mal que pueda estar, las sensaciones ya sabemos las que significan, y el Real Madrid en este tipo de partidos no solo se va a crecer, sino que tampoco importa tanto la indefinición, porque al final son jugadores que puedes tener 15 minutos buenos en una eliminatoria, lo vimos en la anterior ante el Paris Saint-Germain, y sacarlo adelante. Pero me parece que el Chelsea fue aquel Chelsea rocoso, áspero, verdaderamente difícil de batir el año pasado. Me parece que en aquella eliminatoria que se jugó todavía en la Ciudad Deportiva en Valdebebas, recuerdo perfectamente, era imposible, era una roca absoluta ese Chelsea, que acababa de llegar Tuchel, y decíamos, pero ¿cómo ha convertido Tuchel en tan poco tiempo a este Chelsea en una máquina tan fiable atrás? Si Tuchel nunca hará eso. Bueno, pues lo ha ido manteniendo poco a poco. Algunos de esos jugadores me parece que no están al mismo nivel, porque creo que el Chelsea global no está al mismo nivel que estaba en esta época del pasado año, pero aún así me parece un equipo que ahora mismo para el Real Madrid, con lo que le cuesta al Real Madrid hacer goles, no es buen negocio, más allá de que el 1-4 el otro día,
pues parece que puede dar alguna buena perspectiva, porque el momento me parece que no es el bueno para el Chelsea. El Brentford por momentos le apretó muy arriba, yo creo que salió más o menos bien en algunos momentos el Chelsea de esa presión del Brentford, pero luego es cierto que le hizo bastante daño con algo de juego directo hacia Ivan Toni, segundas jugadas a partir de las dejadas de cara del delantero centro y con un Eriksen imponente lanzando contraataques. Yo sí que veo al Chelsea yendo a morder, yendo a presionar bastante arriba. No sé si tanto como lo vimos contra el Brentford, pero creo que puede ser un poco ese el dibujo de partido, y ahí creo que Benzema, bajando a recibir, descargando, puede tener un papel fundamental en la eliminatoria, Aritz. Sí, lo que pasa es que no sé si va a ir el partido por esos derroteros. O sea, yo, si pienso en el planteamiento que hizo Ancelotti, por ejemplo, en París, que metió al equipo muy, muy atrás en busca de eso, precisamente, no le salió nada bien. Y de hecho recibió unas críticas que todavía le están pasando factura, yo creo. Entonces, bueno, veremos a qué sale el Madrid. Estoy contigo en lo que decías antes, un equipo absolutamente indefinido. No se sabe hacia dónde va. Le sale esa naturaleza de querer defenderse, pero tampoco está generando mucho peligro a la contra, y tampoco es un equipo que esté dominando los partidos. Entonces, cuando llegas con esas dudas a un escenario como la Champions y ante un equipo como el Chelsea, que es el campeón de Europa, pues corres riesgos muy serios. Es cierto también que el Chelsea, yo creo que como mejor funciona clarísimamente es esperando y saliendo al contragolpe. Así ganó la Champions el año pasado, básicamente. Entonces, por eso creo que tampoco el Tuchel va a ser tan irresponsable de decir vamos a dominar de aquí de cabo a rabo, porque sabe que en cualquier contragolpe le puede hacer daño, como el otro día le hizo el Brentford. Es una eliminatoria muy bonita porque están los dos equipos por debajo de su nivel, con muy buenos jugadores, pero yo creo que no hay un claro dominador, porque los dos atraviesan un momento un poco dubitativo de la temporada. El Chelsea empezó con defensa de cuatro, con Azpilicueta en un lateral, Marcos Alonso en el otro y Thiago Silva y Rüdiger de centrales. Por cierto, Rüdiger no me acabó de matar en su partido, más allá de que marcó un golazo. No sé si ves defensa de cuatro, defensa de cinco. Lo que sí que parece claro es que si juega con cinco atrás, el carrilero diestro, para que no se le escape mucho Vinicius, sí que tiene pinta que sería Azpilicueta. David, ¿cómo lo ves? Pocos jugadores a nivel individual que puedan meterle un poco de temor, de sacarle del partido, sobre todo a Vinicius, mejor que Azpilicueta, porque no solo tiene esa capacidad de jeque, de líder, verdaderamente, en cuanto a lo que representa, más jugando en casa todavía, tiene esa experiencia y esa capacidad de carácter que ha demostrado además en los últimos tiempos, de ser capaz de, aunque no atraviese por buen momento en alguna situación, lo corrige de manera muy muy experta, muy caracterial, y me parece que por ahí la personalidad de Azpilicueta es perfecto para poder frenar a Vinicius. Todo basta ser que digo todo esto para que Vinicius después le haga un destrozo que se le pueda hacer evidentemente al espacio también si logra buenos lanzadores el Real Madrid para contras, que me parece sin ninguna duda que es la clave absoluta, la llave absoluta donde el Real Madrid puede solucionar el partido, puede solucionar la eliminatoria. Algo que ser capaz de demostrar que al espacio le puede hacer daño cuando pueda superar la zona de presión máxima con esa zona rocosa que para mí genera con Kanté en el centro del campo el Chelsea. Veremos a ver si aprieta también Kovacic, Jorginho, pero en esa zona yo recuerdo la eliminatoria del año pasado y verdaderamente el Real Madrid lo pasó muy mal porque se acogotaba muchísimo en esa zona, así que va a necesitar respirar y nadie mejor para respirar que Vinicius. Lo que pasa es que sí, yo creo que Azpilicueta le va perfecto y yo cuento con Rüdiger, Thiago Silva, Azpilicueta en esa banda derecha, el otro central es el que me puede bailar algo más, aunque debería ser Christensen, y por la banda izquierda supongo que Marcos Alonso para darle algo más de vuelo. Igualmente Rich James también regresó el otro día, ya también jugó un tramo final, así que bueno, tiene digamos más variables de las que tenía hace algunas semanas atrás Tuchel. Y tenemos también el enfrentamiento entre Villarreal y Bayern de Múnich, una de las imágenes del fin de semana, Aritz. Vamos a ver la eliminatoria y enseguida nos centramos en ello, pero lo del Bayern jugando con 12 jugadores durante unos segundos, impresionante. Yo hubiera firmado que esto no lo hubiéramos visto más en el fútbol de élite y pasó. Es increíble que pase eso en el fútbol moderno, una rareza impresionante, pero bueno, a ver, obviamente es muy favorito el Bayern, no tanto en el partido de ida, yo creo que aquí sí que le puede competir el Villarreal, porque bueno, juega en casa con el aliento de su afición y porque el Bayern pues sabe que tiene el partido de vuelta para sentenciar, pero a ver, pensar en que el Villarreal pueda eliminar también al Bayern después de haberlo hecho con la Juventus es muy complicado. Tiene que
argumentos el Bayern que a mí me hacen pensar que a la hora de la verdad es el equipo, uno de los equipos más temibles, ¿no? No de Europa. No es que atravese tampoco el mejor momento, porque yo creo que el Bayern está teniendo unos vaivenes que son poco habituales. Vimos, por ejemplo, golear al Salzburgo en la anterior ronda a un nivel arrollador y, sin embargo, luego otros días pues estea demasiado. Esa piel, esa doble piel en la Champions no se suele ver tanto, aunque es verdad que este año, por ejemplo, en Salzburgo no ganó en el partido de ida en octavos. Y esa es un poco la esperanza a la que se tiene que agarrar el Villarreal, durar lo máximo posible en la eliminatoria e intentar pues darle un susto. El Friburgo, David, jugando muy directo, le generó problemas también. Le llegó a se fue el partido al descanso 0-0, si mal no recuerdo. Incluso tras marcar el Bayern le empatan. Jugando bastante directo le hicieron daño a un Bayern que no es infalible. Hay maneras de hacerle daño, pero también es cierto que precisamente lo que sabe hacer muy bien este Villarreal de Emery, que lo vimos por ejemplo en el Bernabéu, salir de atrás tocándola con Pau ahí como jugador muy, muy importante. Todo eso yo creo que lo sabe neutralizar bastante bien el Bayern. No me parece, más allá del potencial, por el tipo de rival, no me parece el equipo más sencillo para el conjunto de La Plana, David. Para mí hay dos cosas del Bayern actualmente y lo hemos comentado ya por aquí. La única duda que tengo con este equipo es que me parece que, llegado el punto de ser suicida, me refiero ya a ponerlo en un punto muy drástico, cuando el Bayern lo fue con Flick, verdaderamente daba la sensación que era un riesgo absolutamente descontrolado, pero controlado. Es decir, lo gestionaba. Voy a ser muy suicida, pero sé hasta dónde puedo llegar porque tengo varios jugadores ahora mismo que están revolucionados, están como motos, un estado físico tremendo, con aquella primera aparición de Davis por la banda izquierda, con la capacidad de Müller en su mejor versión en ese momento, marcando un montón de goles. Creo que el único que ha mejorado desde entonces ha sido Sané, que ahora mismo sí que representa mucho más en el Bayern de lo que representaba en ese momento, jugando además muchos minutos por dentro, seguramente por la ausencia de Goretzka, aunque Goretzka ha regresado ya esta semana y además con gol. Pero a todo esto me parece que el Bayern es el equipo en el que, aunque no se le juegue, o sea, aunque no tengan día lúcido, aunque podemos decir, mira, hoy el Bayern se le ve que no está motivado, que no está enérgico, que no está acertado, aún así tiene una variedad tremenda. O sea, es el equipo que creo que, incluso jugando lamentable, te puede ganar cualquier tipo de partido en cualquier momento, porque tiene un montón de capacidad individual, que es lo que me parece que le falta a muchísimos equipos. Es verdad que como respuesta global, creo que con Nagelsmann no la hemos visto todavía, y creo que, llegado al caso, mi única duda es que me parece que en ese punto definitivo de partidos clave, a lo mejor las decisiones de Nagelsmann todavía no están del todo serenas para lo que representa el Bayern o para la manera de ser del Bayern. Ahí es donde me parece que puede tener el punto clave, que se le puede ir algún partido y al final, si se te va un partido, se te puede ir una eliminatoria de Champions. Pero me parece que hay que hacer tantas cosas bien para que el Bayern, aunque sea, no te genere ocasiones, porque el otro día al Friburgo le llega a empatar, pero si miras cómo es el partido verdaderamente, sobre todo ya en el tramo final, es que le puede meter 10 perfectamente. O sea, es que es un equipo que genera sin querer prácticamente. Así que para parar al Bayern verdaderamente lo que necesita el Villarreal es ser muy hermético atrás y que la poquita que vaya a tener arriba lo vaya a acertar. Y además da la sensación que el Villarreal justo se ha desconectado un poco en las últimas semanas, así que cuesta ser optimista, aunque Villarreal ha roto todo tipo de esquemas así en los últimos tiempos. Atrás tiene una baja importantísima Nagelsmann, y es la de Alphonso Davies. Yo creo que es un jugador que le daba muchísimo al Bayern de Múnich. Todavía no está a nivel competitivo para volver, aunque parece que está recuperado sus problemas cardíacos, y va a jugar con Lucas en el lateral, con Süle, Upamecano y Pavard completando la defensa. Veremos si Kimmich es acompañado por un centrocampista de verdad. Sería seguramente Musiala. En el caso de que salga con el equipo súper ofensivo, estarían Gnabry y Coman en las bandas, con Sané y Müller haciendo prácticamente de interiores, llegando a la zona en la que ocupa habitualmente Lewandowski. Aritz, un placer. A disfrutar esta semana de la Champions. Hasta la próxima. Igualmente, un saludo, chicos. Lo mismo, David, a disfrutar de la Champions. Un abrazo. Un saludo a ambos. Chao. Vamos ya con las tres preguntas para Paquillo Mariscal. Sabéis que el programa lo grabamos siempre el domingo, ya casi de madrugada. El domingo bien entrada la noche, y nos ha sorprendido hoy la noticia de que Louis van Gaal padece cáncer de próstata. Un cáncer, lo reconoció él mismo en la televisión neerlandesa, bastante agresivo. Dice que está con fuerza, que evidentemente va a luchar. Así que desde aquí, nuestro abrazo y nuestro ánimo, evidentemente, al gran Louis van Gaal,
que estamos convencidos que lo va a superar, y evidentemente le enviamos desde aquí toda la fuerza a uno de los entrenadores que a mí más me ha marcado, ¿eh? Lo tengo que reconocer así. Su Ajax de mediados de los 90 me parece que es una pasada, y hemos visto muchísimo muy bueno de equipos de Louis van Gaal. Ahora sí, vamos con lo que ha pasado este fin de semana, vamos con la actualidad pura y dura. Saludamos ya a Paquillo Mariscal con las tres preguntas para Paquillo. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Antes, muy bien, antes de entrar a saco, antes de entrar de lleno en las tres preguntas, me parece que estás medio de enhorabuena, que podemos decir que vuelve algo que tenías entre manos hace un tiempo, el canal de YouTube de Paco Mariscal, ¿verdad? Sí, exacto. Con vista a esto, bueno, yo creo que es fascinante el duelo de Champions League que nos viene, he decidido retomar el canal, encima con algunas cosas nuevas y precisamente este lunes ya de Champions, previa de Champions, ya tendremos algún vídeo nuevo. Así que sí, a ver si tiene buena aceptación, Bruno. Pues seguro que sí, estamos convencidos de ello. Entráis en YouTube, vais al canal, buscáis Paco Mariscal y ahí lo encontráis, os suscribís, le dais a la alerta, todas esas movidas que dicen los youtubers, como el gran Paquillo Mariscal. Vamos ya con lo del fin de semana, lo más destacado. En Italia hemos tenido un Atalanta 1-Nápoles 3, una victoria muy importante del conjunto del sur de Italia, del Napoli, y un Juventus 0-Inter 1, el derbi de Italia que se lo lleva el Inter con un gol de Calhanoglu. Fue mejor la Juve, mereció ganar la Juventus seguramente, pero acabó perdiendo el partido. No sé si con la diferencia actual de puntos, Paquillo, descartas ya, descabalgas a la Juventus en esa lucha por el título. Sí, para mí sí, Bruno. Son 7 puntos con respecto a Milan y Napoli, 4 con respecto al Inter. Creo que este derbi de Italia ha sido un punto de inflexión, para mal, quiero decir. Creo que era clave ganarlo si quería meter la pomada. Y creo que bueno, que al final la tónica de la temporada, ¿no? La Juve ha ido de muchísimo menos a más en cuanto a, no ha resultado a fútbol, ha crecido mucho, estamos todos de acuerdo, pero bueno, no era aspirante al principio por todos los cambios, y creo que al final se le está escapando un poquito de las manos. En el partido fue netamente superior la Juventus. Y a mí lo que más me sorprende, Paquillo, de lo que estamos viéndole en este último tramo a la Juve desde la llegada de Blažević ha mejorado bastante, ha mejorado mucho, podemos decirlo abiertamente. Ha tenido lesiones que son traumáticas para la plantilla de forma muy evidente. Durante prácticamente todo el inicio de la temporada no han estado ni Chiellini ni Bonucci. Ahora esa lesión de larguísima durada de Chiesa. Pero a mí me llama la atención un equipo que siempre ha competido tan bien, que tiene jugadores de experiencia, más allá de que haya podido faltar Chiellini unos meses y demás, que el sello competitivo de este equipo ahora mismo sea tan pobre, porque le elimina a un Villarreal que tampoco podemos decir, sí, igual lo merece, igual merece clasificarse el Villarreal, pero no podemos decir que haya sido netamente superior en el juego el conjunto de la plana y que por eso se acabó metiendo. En muchos partidos de Liga Italiana le ha acabado pasando lo mismo. A mí me parece que una de las cosas que mejor hacía históricamente la Juventus, al menos desde la llegada de Antonio Conte, que era competir, lo está perdiendo. Me da la sensación de verlo muy con cuentagotas esta temporada, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo creo que desde la marcha de Allegri, la primera etapa, creo que ni con Sarri, aunque con Sarri mejor, y evidentemente con Andrea Pirlo el curso pasado, y este que está a punto de finalizar, han perdido ese sello, esa capacidad competitiva, esa fiabilidad, esa seguridad, ese ganar los partidos sin merecerlo, ¿no? Lo que ha ocurrido en este derbi de Italia con el Inter. Creo que sí han perdido bastante carácter y bastante miedo también, ¿no? El partido, tú has puesto un ejemplo muy paradigmático, la eliminatoria contra el Villarreal. Hace unos cuantos años, en cualquier otra circunstancia, el Villarreal hubiese podido ese miedo escénico que le transmitía la Juve, que necesitaba muy poco para llevarse la eliminatoria o llevarse los Scudetto. Y creo que eso le va a costar, más allá de una reestructuración deportiva, que estoy de acuerdo contigo, que con Blažević ha mejorado, con algún retoque. Tampoco creo que la plantilla de Juve sea tan mala como han vendido, creo que con un par de retoques más puede funcionar bien, pero más allá de lo deportivo, verdad que ese intangente de volver a competir de la manera que competían va a ser difícil, pero bueno, a lo mejor ha trasladado eso al Inter de Milán, que fíjate, sin merecer prácticamente nada, ha hecho una Juve de hace unos años. Está más cerquita del título gracias a ese
triunfo siendo muy inferior. Sin dejar a Italia, Fiorentina 1, Empoli 0. Estuviste viendo el partido ayer y me decías que te gustó especialmente Castrovilli, Gaetano Castrovilli. ¿Confías, tienes esperanza en recuperar esa mejor versión de Castrovilli que seguramente vimos hace un par de años, una cosa así? Yo creo que sí, Bruno. Tiene aún 25 años, es muy joven, ha estado marcado por las lesiones en las dos últimas temporadas, que creo que es algo que no hay que dejar, no hay que dejarlo fuera de análisis porque no ha podido tener esa regularidad. Y yo creo que el problema de Castrovilli, como otros muchos, que apareció muy joven y que por esa irregularidad, por no tener la constancia en su juego, por las lesiones, etcétera, le han adelantado por la derecha muchos centrocampistas coetáneos de esta generación suyo italiano, los Barella, los Sensi, los Locatelli, etcétera, que sí han dado ese pasito de nivel o se han mantenido a ese nivel. Sin embargo, bueno, he estado un poquito más cabizbajo. Creo que la llegada de Vincenzo Italiano a esta Fiore le está ayudando a volver a ser él y yo confío plenamente porque tiene muchas virtudes todavía muy explotables. Totalmente de acuerdo. Fíjate, esta Fiorentina, que en muchos partidos tiene bastante posesión, que intenta robar arriba, yo veía un contexto ideal para Castrovilli, pero le ha costado un poquito meterse de lleno en el equipo de Italiano. Es verdad que le da mucha importancia a la presión y hay jugadores como Duncan han sido muy importantes, el propio Bonaventura por el pozo que tiene, por la experiencia también. En muchos partidos ha sido casi tercera opción en cuanto a interior titular, el bueno de Gaetano Castrovilli. En cambio, yo creo que por calidad lo normal es que se haga con un sitio. Me decías que te gustó especialmente en ese partido contra el Empoli, que al final volvió a resolver el bueno, uno de los buenos, que es Nico González. Sí, bueno, el diferente, decía yo por Twitter, porque yo creo que es el jugador más, no sé si quizá compartiendo esa afección con Saponara, creo que son los dos más diferentes. Pero sí, me gustó Castrovilli porque creo que ha enseñado sobre todo personalidad también para tirar del carro. Es un tipo que siente los colores. No tuvo la primera parte el Empoli, que es un equipo también bastante bien hecho, bien construido. Le puso alguna dificultad, no estaba muy cómoda la Fiore y Castrovilli, bueno, pues es verdad que en un circuito de pase, una posesión es más larga, cuando hay que construir desde abajo y llevar el bloque arriba, quizás le cueste un poquito más para lo que tú decías, para presionar constantemente, para morder un poco más. Probablemente yo creo que su mejor posición sea como segundo punta y en este 4-3-3 no tiene cabida, pero yo creo que en general, centrándonos en Castrovilli, pero sobre todo el proyecto de la Fiore, pinta, yo creo que bonito, con vista a la próxima temporada. Tuvieron que vender a Vlahovic, sí, vamos a ver si se queda Nico González, pero tú has nombrado a varios jugadores como Torreira, como Duncan, como Bonaventura, que hay mucho talento en estas Fiore. Quizá atrás le falte algo, pero yo creo que es un equipo bastante a tener en cuenta para la próxima temporada. Y además es un generador de talento la Fiorentina. Pueden no pasar su mejor momento histórico, pero de esa plantilla últimamente han salido Chiesa, Bernardeschi y Vlahovic, por decir tres nombres que me vienen así rápidamente a la cabeza. O sea que ojito, la cantidad de futbolistas top que produce esta Fiorentina. Veremos si Castrovilli se convierte también en un jugador de esa talla, un jugador que se mueve muy bien entre líneas, que tiene capacidad para moverse y generar y producir en espacios cortos, que además tiene buen disparo. Yo confío, es un jugador que me gusta muchísimo. Y vamos con la tercera. ¿Hasta qué punto, Paquillo, está infravalorado el bueno de Konrad Laimer, que viene de marcarse un partidazo con el Leipzig, ganando por 1-4 contra el Borussia Dortmund? Yo te diría que ahora mismo en el panorama europeo, en el top 5 de jugadores infravalorados, seguro, segurísimo. Otro que también ha tenido problemas con las lesiones en los últimos cursos, que bueno, que la marcha de Nagelsmann tampoco le ha sentado del todo bien, por esos cambios ya sabemos que el Leipzig estuvo mal, ahora ha llegado Tedesco y se ha disparado, pero yo creo que Laimer es un futbolista de esos centrocampistas, y no centrocampistas porque también ha jugado mucho de carrilero, incluso lateral, de esos jugadores de los que se habla menos de lo que se debería, muy completo en casi cualquier fase del juego, con balón, sin balón, llegando, sosteniendo, y que en cualquier momento está parada ese saltito que espero y deseo ver un equipo de mayor nivel. Totalmente de acuerdo. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Nos las podéis dejar en @playfutbol y también las podéis dejar en los comentarios de iVoox. Por ejemplo, en iVoox dice: buenas a todos, soy Julián desde Madrid.
Pregunta para Paco, Bruno y todo el que quiera opinar por aquí. ¿Qué sensación os deja el trabajo de Diego Alonso desde su llegada a la Celeste? ¿Cómo veis su idea, su apuesta por extremos, reforzar ese Torreira-Bentancur Valverde y hasta dónde apostáis que llegarán en Qatar? Gracias. A mí me está gustando bastante. Dale tú si quieres, Paquillo, porque a mí yo soy muy del profe Tavares, pero tengo que reconocer que le ha metido una inyección de ánimo Diego Alonso a esta selección que creo que ha sido solo positiva su llegada al banquillo de la Celeste. Vaya. Aquí hay que quitarse el sombrero todo el mundo con el profe Tavares. Yo creo que es una institución del fútbol mundial. Pocas personas con Uruguay han hecho lo que hizo él, pero creo que también estamos todos de acuerdo en que hacía falta un cambio, las cosas como son, dejando el romanticismo a un lado, y Diego Alonso pues está demostrando que este cambio ha sido encima acertado, eligiéndolo a él para el banquillo. A mí me está gustando también muchísimo Uruguay. Creo que se nota más suelto, menos rígido los futbolistas, más frescos, con quizás pues, con ese cambio de chip, ¿no? De tener a otro tipo de entrenador que entendemos. Tampoco conozco en profundidad el trabajo de Diego Alonso, pero entendemos que es más de métodos modernos, ¿no? Y luego, pues la apuesta, evidentemente, pues como nos comentaba la pregunta, Bentancur, Valverde son su eje insostenible, no se cambia, ahí no se mueve. Pelistri, que me gusta muchísimo el jugador de Alavés, que está apostando por él, muy joven. Lo de Araujo, lateral derecho, que evidentemente el jugador del Barcelona está para que sea en esta selección titular en cualquier posición, no sé en cuál. De Arrascaeta, está juntando mucho el talento, se está dando una versión más propositiva, más, bueno, pues al fin y al cabo, más de lo que Uruguay creo que necesitaba, Bruno. Totalmente de acuerdo. Javi desde Cantabria, también en iVox, dice: ¿cuáles son las selecciones que más os han sorprendido que no se clasificaran para el Mundial? Al menos decid dos por confederación, salvo la oceánica. Ojo a esta, tú lo tienes claro. A ver, yo de África sí que me parece bastante claro que Costa de Marfil y Argelia, no sé las tuyas. Sí, las dos, las mismas. Sobre todo Argelia, porque por recalcar algo, lo de Argelia lo hablamos precisamente la semana pasada, Bruno, y vaya decepción haberse quedado fuera. Sí, sí. Costa de Marfil tiene a Saja, tiene a Boga, tiene... Sí, a mí me parece que tiene un equipazo también Costa de Marfil, así que la pongo no al mismo nivel de Argelia, pero me sorprendió bastante que se quedara además en la previa, en la penúltima fase de clasificación, además eliminada por Camerún. De Europa voy a decir Italia y Noruega, lo compartes más o menos, Italia seguro, ¿no? Sí, Italia seguro. Yo estaba entre Noruega y Austria, fíjate, a lo mejor me gustan muchísimos jugadores austriacos y creo que siempre es como... le falta un poquito más, ¿no?, a esta selección, a esta generación austriaca, y se queda fuera, bueno, pues uno de los mejores centrales del mundo ahora mismo como Alaba, uno de mis jugadores fetiche como Arnautovic, pero también viene el Bolonia. Yo también sumaría ahí a Austria. Vale. Yo de Sudamérica, de Conmebol, voy a decir Colombia y Chile. Colombia tiene una generación buenísima, la verdad es que la fase de clasificación ha sido un auténtico desastre, y meto a Chile pues por todo lo que ha sido, que es evidente al final que no compitan tan bien, pero a mí, por ejemplo, que esté Ecuador y no se haya colado ninguna de estas dos, a mí me sorprende. Incluso Perú, que también tiene una generación ya un poco venida menos, con bastante jugador veterano. Yo creo que Colombia y Chile no tienen para nada peor selección o peor materia prima, por decirlo claramente, que Ecuador y que Perú. Sí, porque lo de Bolivia se podía esperar, Paraguay también está en plena regeneración, pero es que está claro, Chile era la última oportunidad de la generación dorada de bicampeona de América, y yo creo que tienen muy buenos futbolistas también, como Bredenton, que lo hemos hablado alguna vez, como Maripán, jugadores que están en ese relevo generacional que son mejores que lo que tú has comentado de Ecuador y tal, y por supuesto Colombia, lo de Colombia no vamos a hablar. Colombia tiene muchísimos problemas y tienen que iniciar un proyecto nuevo con algún seleccionador que le dejen tiempo y margen. Totalmente. Empezó Queiroz, la verdad es que ha sido un auténtico desastre por las prisas, por todo, por cómo lo han hecho todo. Me parece que ha sido un auténtico desastre la gestión de Colombia, y nos quedamos sin el gran Luis Díaz en el Mundial, que es una pérdida ahí importante. Y no va a estar, a ver, a mí de Asia solo voy a decir Australia. A mí me sorprende que no se haya metido directamente a Australia, que creo que por más que ya no tenga a jugadores, pues a los Aloisi, de nuestra generación, Paquillo, no tiene...
Harry Kewell, claro, no tiene ese nivel de futbolista seguramente, pero yo creo que seguramente por condiciones pues no tiene peor selección que otras de Asia que sí que se han metido. Y de CONCACAF, a ver, a mí hasta cierto punto me puede sorprender que haya sido primera Canadá, pero no me llama especialmente la atención, ya sabiendo en qué nivel está Alfonso Davis, un jugador como Jonathan David. A ver, Costa Rica, Panamá, tienen más Jamaica. Historia. Claro, mira, Jamaica es que en la misma pregunta nos dice selecciones que en el próximo ciclo pueden dar la sorpresa y meterse. A mí, Jamaica, y te iba a tirar por ahí, con Mijaíl Antonio, con otros jugadores que han ido llamando para la causa, puede sonar un poco raro, pero me parece que pueden, no sé, si hacen las cosas bien, al menos pelear para meterse en la repesca, porque yo sí que creo que haciendo las cosas bien, Canadá, México y Estados Unidos se van a meter las tres primeras otra vez dentro de 4 años. Sí, hombre, yo estoy convencidísimo. Yo creo que Jamaica, como tú dices, Gray, Leon Bailey, Topi, Mariapa, tiene... Sí, es verdad que suena raro, pero es que la pregunta es muy random, o sea, también está... Sí, sí. Quieren una, o sea, necesito una respuesta de este tipo. Yo creo que además sí, puede ser que la generación siguiese un pasito adelante. Esto es fútbol ficción y algo muy utópico, pero sí, ¿por qué no? Es verdad que Panamá ha hecho también una buena fase de clasificación dentro de su evidentemente limitado nivel, ¿no? Creo que Thomas Christiansen ha hecho un trabajazo, pero yo sí también te diría ese nombre, y luego alguna europea que pueda dar ese salto. Pues también lo puedo hilar como antes, que a lo mejor no me sorprende tanto que Austria se haya clasificado, pero yo creo que en algún momento sí puede, no la llamaría underground, pero sí podía dar este salto que comparable con lo que ha hecho Bélgica en los últimos años, ¿no? Yo creo que por talento individual y calidad de verdad pura, no tiene nada que envidiar muchos jugadores austriacos a lo que son los belgas. Las preguntas ya lo sabéis, @playfootball, que nos en la que nos hablaban también de la exhibición de Kylian Mbappé en la noche de ayer contra el Lorient. 2 goles y 3 asistencias. El PSG gana por 5-1. Una auténtica exhibición. Ya lo sabéis, en @playfootball las preguntas o también en los comentarios de iVoox. La semana que viene, más Paquillo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos, cerramos el programa siempre con un audio interesante, un audio emocionante. Bueno, esta semana toca el interesante, que creo que da lugar a bastante debate. Hay una cosa que dice Pablo Aimar, que es el protagonista de nuestro audio, con la que estoy 100% de acuerdo. En la cantera, a los chavales que todavía no están en el fútbol de élite, que no se les permita equivocarse, que no se les permita regatear, es un auténtico escándalo. Y lo digo a nivel negativo, un escándalo... Por lo malo que es. Creo que es una reflexión que da lugar a debate y que seguro que os da que pensar. Este es Pablito Aimar. Y no me gusta escuchar que no hay jugadores creativos, y no me gusta tampoco escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados. Es muy probable que no haya jugadores creativos si todo es automático. Si a uno que gambetea con 15 años le decimos que no lo haga porque la perdió 2 o 3 veces. Bueno, a esa edad la van a perder 2 o 3 veces, o 5 o 10. Entiendo lo del juego posicional, entiendo lo de atacar los espacios, entiendo lo de... Yo creo más en que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta o real falta de creatividad. Creo que esas defensas en bloque la destraba un creativo. Y un creativo mete, gambetea, tiene un creativo, alguien que se inventa algo diferente cuando todo es monótono. Alguien que se inventa algo diferente cuando todo es monótono. Es que a mí me viene a la cabeza el bueno de Pablito Aimar cuando dibujo el retrato robot, ¿no? De seguramente lo que está describiendo. Da lugar al debate. Yo creo que es interesante y que puedes estar más de acuerdo o menos, pero sobre todo que con lo de los jugadores de cantera... Para que salgan jugadores diferentes, pues hay que apostar por el error y por jugadores
a pesar de equivocarse, en otros momentos nos regalen regates, jugadas de las que realmente marcan las diferencias. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo jueves con el Play Fútbol especial de la ida de los cuartos de final de la Champions. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.